Hola chicas, buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga, espero que se encuentren muy bien mi gente. Y pues bueno, seguimos aquí haciendo esta cuarentena. Yo he estado editando desde que me desperté, gracias a Dios, por un nuevo día. Ay chicas, perdóname que me tocó esta cara, pero es que es como una manía para mí estarme que tocando los ojos, que ya me pica la cabeza, que ya me agarro el pelo. Yo sé, mi mami, si estuviera cerca, ya me hubiera dado un coscorrón. Ya hablé, mi gente, para los resultados. Todavía no se sabe. Hablé y me dijo la muchacha de que todavía no los tienen. Así es que me buscó y me agarró. Me dice, a ver, dice, quiero verificar tu número de teléfono. Si algo sale en la tarde, ponerte a ti, dice, la primera en la lista. Y pues no hay nada todavía, chicas. Así es que ella me va a hablar. Así es que seguimos, como dicen, con esta incógnita. Amanecí mejor, gracias a Dios, chicas. ¿Se acuerdan que ayer les dije que me estaba dando como ese cansancio bien feo en mi pecho? Y ahora voy a tratar de descansar más. No voy a estar haciendo... voy a estar aquí más tiempo en la computadora, editando. Porque... pues sí, mi chica, ay no, como que se ve que quisiera salir el sol, mi gente. Yo se entra a las 12 ahora, me dice ahora, chula, ¿quién te va a llevar tu té? ¿Quién te va a hacer esto ahora? Dice, y sacó un pollo a descongelar, le dije que me hiciera pollo, chicas, sopa de pollo, caldo de pollo. Le digo que siento que eso como que me limpia más, y lo demás que me lo guarde en el refri, así solo me estén calentando el pollo. Eso es lo que voy a comer. Ahorita me dijo que qué quería, pero le estoy honesta, no tengo hambre ahorita. Desde que me comí el pan con café, eso es lo que he comido, y no tengo hambre, como que me llenó. Y tenía problemas con mi tarjeta, he estado con eso de mi tarjeta también, mis chicas, queriendo ver si me podían ayudar. He estado temprano en ese teléfono también, he estado esperando que una compañía me contesten también, chicas. Ay no, este es un... Ay, pero bueno, gracias a Dios por todo, mi gente. Gracias a Dios por todo. Gracias a ustedes también. Chicas, muchas me han mandado decir que haga también la gárgara de vinagre con sal. Creo que me dijeron que tuviera cuidado con mucha sal. Ya hice las gárgaras. Dolor me da por ratos. Siempre sigue esa como tipo llaguita por allí. Pero de ahí de lo demás estoy bien. Cuando me paro así como bien rápido, como que eso como que me agita, y es ahí donde empiezo yo como a respirar más fuerte. Si ando mucho tiempo con la mascarilla también me pasa eso. Eso me fijé ayer cuando estaba mi esposa en el cuarto, pues yo estaba con la mascarilla, chicas, y eso sentía como que me faltaba el aire, qué horrible. Les cuento también que me hablaron de la Walmart para ver cómo seguía. La de recursos humanos me dijo, dice, me dijeron que habías estado bien mal, ¿cómo sigues? Me dice. Y ya pues ya le comenté yo y le dije que me había de hacer el examen, que todavía no tengo los resultados. Y me dice, bueno, me dice, en caso, dice, de que Dios no lo quiera, me dice, pero si te llega a salir positivo, te voy a dar un número de teléfono, dice, anótalo, dice, y para que a ti te puedan pagar, me dijo. Así es que vamos a ver primeramente en Dios. Que sea la voluntad de Dios, chicas. Aquí sigo. Seguimos. Me da una risa porque estaba leyendo de Cruz. Cruz lleva su apellido Cruz. Que me dice, viejita, saludes, mi amor. Me da una risa que me mandó y dice, mi viejita loca. Pone ella ahí en los comentarios. Y también en Instagram me mandó un mensaje preguntándome de cómo seguía, que me cuidara mucho. Me dejaron en el comentario, bueno, un comentario fue donde me decían que a lo mejor estoy muy lastimada de mi nariz porque me dolió, que porque a ellas no le ha dolido. Pero chicas, yo he escuchado de verdad mucha gente que se queja de lo mismo, que eso es horrible. Mi hermana me dijo también, Wendy, me dijo, sí, yo sé, chula, eso es horrible. A ella ya le hicieron ese porque ya tiempo salió con lo de la gripa, influenza, no sé cómo le dicen. Y sí, me dijo que eso es horrible. Pero sí, eso de verdad, chicas, es como
Yo les decía a mi hermana, es como que si te estuvieran arrancando el alma o no sé, de verdad, porque tú tienes, me dice, respira profundo, me acuerdo que me dijo ella, cuando te empieza a meter a qué, y te hacía, dice, no, no ha salido, y yo, ay, Dios mío, Señor, y cuando me dice, ya, ya está, y ya lo empacó bien, y ya me dice, ahora vamos con el otro, y luego, ¿qué? ¿Y ese dónde va a ser? Ahí en la nariz, dice, pero en el otro lado, yo, ay, Dios mío, chicas, y ahí mismo va otra vez rápido a hacerme el otro. Pero duele, de verdad, a mí me dolió muchísimo, no sé, de verdad. Yo he visto que en otros lados me han mandado a decir que les hacen con la sangre, otros dicen que solo con lo de la saliva, que la sangre es más rápida. Pero yo les voy a ser honesta, yo no quise ir al hospital, mis chicas. Yo sé que ahí me lo iban a dar rápido. Me iba a salir súper carísimo si yo iba al hospital también. Y les soy honesta, no quise. Porque, chicas, aquí en el estado de Oregon ya hay demasiados casos los que han aumentado. Hay mucha gente en el hospital. Y yo no quiero, y de verdad, irme a meter con toda esa gente allí enferma. Yo le pido a Dios de verdad por todos los enfermos, chicas. Siempre le pido a Dios por todas las personas que están en ese hospital y yo no quiero irme a estar metida en un hospital, chicas, de verdad, no quiero. Así es que le he estado pidiendo a Dios, pues que tenga misericordia, como también le pido por todos los enfermos, porque yo sé que hay mucha gente que está malísima. Viene la Yose, mi gente. Ah, espérenme, mis chicas. Miren. Como les mando a decir a mis hermanas, siempre les tomo foto y les digo, ¿quién te quiere? La Yose. La Yose, chicas, me acaba de traer mi té. Viene bien calientito. Y me dijo que qué quería. Y como les digo que no tengo hambre, ayer hizo fritas, chicas, y todas fritas macheteadas. Las catrachas van a saber de estas, miren. Con huevo picado. Eso es lo que le dije yo a ella. Ya de aquí a que ella se vaya, van a ser las 11. Porque como no tengo así como apetito ahorita, chicas, y pues aunque sea esto, ya tengo en mi estómago, ya que venga mi esposo, él pues que me dé la sopa ya cuando salga a las 4 de la tarde también, para comerme esto. Con esto aguanto, chicas, porque déjenme me quito esta mascarilla. Y yo se entra a las 12, pero gracias a Dios ahora sale ella a las 8 de la noche. Los niños han estado yendo por ella. Ayer, antier fue Colton, ayer fue Chaden, mi esposo la lleva a trabajar y ellos la van a traer. Y ahora, si no va Chaden, pues va a ir Colton. Pero bueno, mi gente, voy a comer. Yo ya ni me acuerdo qué les estaba diciendo, mi gente. Pero sí, estoy bien. Muchísimas gracias a las que me mandan a decir que haga el té de jengibre, que me dicen que necesito un antibiótico más fuerte, que porque ahí está el virus. Pero les digo, en sí, chicas, solo Dios sabe de verdad. Yo tomé antibiótico, era de 500. Tanto antibiótico es malo. Me dijeron también que no tuviera eso de tanta medicina en mi estómago. Lo que sí he tomado pues son las vitaminas. Ay, se le olvidaron a Yose las vitaminas, mi gente. Pero bueno, chicas, las voy a dejar. Les mando un fuerte abrazo. Quería saludarlas y decirles que amanecí mejor que ayer. Ayer sí me asusté porque me dio un cansancio bien feo, así en mi pecho, que yo sentía que respiraba bien fuerte. Pero ahorita no, gracias a Dios, amanecí mejor. Así es que Dios me las bendiga. Las quiero mucho. Gracias por siempre estar pendiente de mí. Se los agradezco de todo corazón. Las quiero mucho. Nos vemos al rato. Thank you.
Hola mi gente, ¿qué les iba a decir? Ya me sentí bien, mejor gracias a Dios, como que se me pasó lo de la pastilla. Dice mi esposo que él se tomó dos ayer y que también a él le hicieron mal, mi gente. Entonces yo le dije que yo no vuelvo a tomarme esas pastillas. Muchas de ustedes me dejaron también que ya no las tomara, que porque me va a molestar el estómago. Incluso Rocío creo que me dijo también eso. Me dijeron que no las tome. Así que ya no las voy a seguir tomando porque de verdad, chicas, me ponen malísima. Muchas me dijeron también que les hacía mal. Y dice, eso lo recomiendan. Alguien me preguntó también que por qué se toma, que porque a su niña le daban también. Así que disculpen los nombres, chicas, pero se me olvidan los nombres. Pero sí he leído sus comentarios. Dice que a su niña le recetó el doctor también y siempre se lo dan. Y el zinc lo recomienda mucho, que es para fortalecer el sistema. O tu cuerpo, pues. Entonces, pero yo ya no la voy a tomar, chicas. De verdad, eso me puse mal. Yo me quedé en la cama, yo creo, como por más de media hora. Me volvieron a hablar de la Walmart para saber si ya tenía los resultados, pero pues no, no los tengo. Mi esposo ya vino, chicas. Ay, chicas, pero yo me tuve que parar. Yo decía que iba a estar todo el día acostada, pero yo no puedo estar ahí, solo que ya me siento el cansancio, voy y me vuelvo a acostar otra vez, pero de lo contrario, no puedo de verdad. Andaba acomodando mi gente los pantalones. Saqué unos pantalones que mi esposo no se los pone, chicas. Ay, se los voy a dar a los niños porque de qué sirve que esté todo ahí guardado. Miren, chicas, yo tenía esto allá, la voy a mover. Miren, chicas, tenía esta. Este cuadro que este yo lo tenía antes en mi otro cuarto. Recuerdo que como tuve que quitar, perdón, quitar todo. Este era un cuadro que yo se lo mandó a hacer. Un muchacho de la iglesia lo hizo. Y miren, incluso hasta la manera de cómo tengo yo los labios. Lo estuvo haciendo con pestañas postizas. Este es pues uno de esos cuadros que yo tenía, chicas, ahí en esa recámara. Donde ahora duerme Jose. Y miren, vine a encontrar también este que es una foto de la boda. Está de aquí un poquito quebradita. Pero no le hace, chicas. Miren, tengo esta foto de la boda. Y también tengo este salmo, el Salmo 24. Es un salmo muy bonito. Me gusta este salmo. Y yo me acuerdo que yo pinté esta retratera. Le hice todo eso en dorado. En una retratera que era negra, yo la pinté en blanco y le hice eso para darle pues esos destellos diferentes como vieja esta retratera y estuve poniendo ese salmo ahí adentro. Esto es de mi esposo, de su trabajo, todo lo que él se ha enseñado en sus clases cuando anduve en esas clases. Y vine a encontrar un álbum, mi gente. Y yo le puse aquí Cruz Cook. Este es mi acta de bautizo cuando yo me bauticé en la iglesia, chicas. Y pues son fotos de nosotros que tenemos por acá. Miren, mi esposo con las niñas. Están oscuras. Miren, aquí estamos todas nosotros, chicas. La Yose chiquita. Mírenme a mí aquí. Ay, Dios mío, miren ese cuerpecito, chicas. Y ahora, no vean ustedes que esas son puras modelos. Esta soy yo de chiquita, chicas. Ay, qué recuerdos de verdad. Tan bonitos. La Yose, Nino, cuando se graduó. El cumpleaños de Fanny. Mi mami aquí cuando Nino se graduó en la escuela. Ay, no. Tantos recuerdos bonitos de la familia. Mi papi Julio. Qué bonito, chicas. Mi papá, miren, mi papá ahí estaba bien joven. Mi mamá, miren, esto fue cuando Wendy fue, antes de que yo me casara, mi mami también allí. Miren a Wendy, esto es en California, esto es en el estado de Utah. Ay, no, qué recuerdos tan bonitos. Miren con mi esposo, fotos de la boda, ahí andábamos de novio. Ay, Dios mío, miren, chicas, qué recuerdos tan bonitos, de verdad. Saqué esto porque no lo voy a tener ahí adentro, chicas. Ya acomodé bien los pantalones, miren. Del otro lado, ya les puedo enseñar, déjenles enseño.
Miren, de este lado tengo estos dos cajones, chicas. Estos son de la tienda de la segunda. Incluso yo se los compartí en un video en el otro canal, mi gente. Aquí adentro mantengo los leggings. Aquí mantengo como una blusita de tirante de verano que no las sé utilizar, entonces las tengo aquí. Y esta es una cartera que me mandaron de Shein, que esta se la voy a estar agregando a ustedes en un sorteo, pero para el otro canal, mi gente. Estoy pendiente con ese sorteo. No crean que se me ha olvidado. Así es que tengo esas dos. Las utilizo pues para esas cositas. Yo he andado editando también. El video de ahora ya salió. Esto lo voy a estar acomodando. He andado tomando agua. Tomando mucho líquido. Que me han dicho que tome mucho líquido. Así es que eso es lo que quiero hacer, mi gente. Me voy a poner por acá. Yo sé que se ve oscuro y me disculpan. Pero quería hacer eso, chicas. No hay nada de sol, mi gente. Aquí ya está todo oscuro, oscuro. Esto lo voy a estar guardando aquí abajo en una cajonera que tengo casi vacía. Todos los álbums. Miren, son una de fotos que tengo. Dios mío, de verdad que tenemos muchísimas fotos. Miren. Miren a mi esposo ahí jovencito. Ahí estaba yo. Esta es la casa de Utah, chicas. Yo extraño, mi gente, esa casa de Utah. Tan bonita. Miren a mi mamá. Esta era mi mamá jugando con él. Extraño mi casa de Utah, de verdad. Miren esta foto. Salió toda borrosa. Los dos. Ahí ya estábamos casados. Ay, Dios mío. Son recuerdos tan bonitos, chicas. Miren aquí yo cómo andaba mi pelo, mi gente. En ese entonces, miren. Así es la casa, chicas, que teníamos en Utah. Fue la primera casa que compramos. Miren, una casa así como de piedras en la parte de afuera. Bien bonita, chicas, esa casa. Que a mí me dio pesar cuando nos movimos. Eso fue cuando nos fuimos para Nebraska. Me dio pesar porque era la primera casita con tantos anhelos y sueños. Pero bueno, Dios sabe por qué pasan las cosas, chicas. Y aquí seguimos. Aquí seguimos y gracias a Dios, pues yo les he dicho a ustedes, tenemos un techo, bendito Dios, donde podemos descansar, tenemos un trabajo, tenemos salud, tenemos vida, gloria a Dios, ¿verdad? Por todo eso y Dios que nos siga dando las fuerzas para seguir adelante. Y primeramente Dios, chicas, yo sé que voy a salir de todo esto, yo sé que ustedes tienen mucha fe, que están orando por mí. Es difícil, no crean, es difícil estar aquí encerrada, que quieres ir allá afuera, hacer tantas cosas, no disfrutar, estar lejos de todos, es bien difícil, hace falta todo eso, no sé cuánto tiempo más voy a estar aquí, mi gente, de verdad, pero bueno, aquí seguimos, clamándole a Dios y que tenga misericordia y que pronto esto, este versículo, como dice, se pueda cerrar y pasemos a la próxima página. Pero bueno, ni modo, mi gente, aquí seguimos. Dejen, voy a terminar de acomodar todo esto. Les quiero enseñar afuera. Aquí apenas son, van a ser las 5 de la tarde y ya está oscuro todo. Dejen, les muestro. Miren, chicas, yo sé que se ve un poco oscuro. Aquí casi no tengo luz en el cuarto, mi gente, pero miren. Estas dos líneas de aquí, como le saqué pantalones a mi esposo, estas dos líneas son de mi esposo de pantalones y estos son los que siempre está utilizando. Entonces le dejé esta línea. Ahora, mis pantalones solo son estos. Esta línea de aquí es como de ropa de vestir y esta de aquí es lo que yo utilizo para ir a trabajar. Me deshice de muchos pantalones también, chicas, porque pues no los utilizo y ahora yo solamente trabajo 2 días. Y sé utilizar más los que Wendy me dio, mi hermana, los de la compañía de Pacer, que son buenísimos. Las que viven en Honduras saben de esa marca Pacer, es excelente, de verdad. Y pues así es como estuve dejando, miren, allá están las cajitas verdes y aquí pues los pantalones. Ya se ve más decente acá. Miren, chicas, esta es aquí la parte de afuera, miren, ahí va un carro. Para que vean que ya todo está oscuro y apenas son las 5 de la tarde. Yo no sé si logran ver. Miren, a este otro vecino ya le tienen marcado ahí donde se va a hacer de la construcción. Ay, no, mi gente. ¿Y se imaginan cuánto tiempo va a durar todo esto? Ahí va caminando el vecino, mírenlo con los niños. Ahí va. Miren, ese vecino, chicas, no trabaja. Empezó el chismecito conmigo acá.
En esta cuarentena que ya no hay qué hacer, ya me está volviendo loca. Ay, bendito, mírenlo, allá va con los niños. Yo no sé si los ven bien. Él no trabaja, chicas, pero siempre anda con sus niños. Los lleva y los trae a McDonald's a cada rato. Pero no trabaja, esos son los que no nos hablan, que les contábamos con la Yose. Pero miren, todo oscuro. Ay, no, qué tristeza, de verdad, uno ya no puede ni salir tan tarde porque ya está todo oscuro. Miren, esa es una calle principal, chicas, por eso a mí se me hace a veces tan difícil para el otro canal cuando grabo, porque los carros a cada rato pasan y hacen un ruidazo, de verdad. Hola mi gente, miren, yo se me habló que si quería algo, como sabe que estaba tomando mucha sopa de pollo, me dice, Chula, ¿quieres algo? Dice, para mandártelo, me dijo. Y le digo, bueno, Steve fue al banco, ahorita mi esposo fue al banco, y le digo, anda en el banco y va a ir a echar gas. Le digo, bueno, dile, dice que pase por algo. Me mandó una gordita, miren. Solo es la pura gordita, chica. Lleva carne asada, cebolla, cilantro. Aparte me mandó unas salsas, que son estas. Y como pues aquí es temprano, chica, yo creo que ya serán como a las 5:30. Así que me voy a comer a esto ahorita. Estas son bien sabrosas, estas gorditas, chicas, de verdad. A ella se la hacen especial. Esta no se ve tan especial. Bueno. Gracias a Dios por la comida, pero con eso que yo no le siento tanto sabor a la comida. Pero gracias a Dios. Y que de todas maneras yo me la como como el mejor platillo del mundo, de verdad. Así me como yo mi comida. Gracias a Dios yo soy bien comelona, chicas. Aunque yo esté enferma, yo como de verdad. Así que gracias a Dios por todo. Vamos a comer. Aquí tengo mi agua. Son bien buenas estas aguas vitaminadas, chicas. De verdad, yo se las recomiendo. Miren, he andado haciendo notas, organizándome, chicas, para los videos. Me compré esta libreta. Yo creo que ya tengo como más de una semana que la compré en Amazon. Si ustedes son de las que les gusta hacer notas, este dice Boss Lady. Y como mi mujer. La jefa, algo así, no sé cómo. Y pues yo soy mi propia jefa, chicas, en mi trabajo, en YouTube, soy mi propia jefa. Yo subo videos cuando puedo y a la hora que yo quiera. Pero me gusta ser puntual también en mis canales. Como aquí en este canal yo tengo una hora, a las 5 de la tarde yo les subo los videos todos los días. Para el otro canal, ahorita si no, eso es porque ya es cuando tú trabajas con compañía, ya es otra cosa. La libreta te viene con tu propia pluma. Miren cómo es la pluma, chica. Trae un diamante ahí, así es en el rose gold. Tiene muchos estilos en Amazon, chicas. Voy a tratar de dejarles el link porque yo soy bien olvidada cuando digo de los links y ya cuando leo los comentarios me acuerdo y a veces les dejo el link, pero les prometo que voy a hacer lo posible por si ustedes están interesadas. Miren. Empecé con a ver, me están hablando. Ay, Dios mío. Yo se me está hablando. Hello. Vaya pues. Mira, a ver qué Oye, ya va a entrar, dice, anda, está en su lunch y estaba comiéndose una gordita y fue cuando me dijo que si sí quería una. Me comí una gordita, un dulce, unos nai, unos nachitos. Ah, estabas a dieta. Está a dieta. No, ya me aquí así como para que mira, yo me voy y me voy, yo no puedo abrir. Ay, Dios mío. Ay, no. Vaya pues, apúrate. Ahí mando a uno de los güiros o a Steve. Vaya pues. Ay, Dios mío, mira, chicas, me están mandando con cualquiera ahora. No, no es Arriesgando cualquiera. mi vida, me subo al carro. Espérate, me subo al carro. Bueno, decime no, pero cuando me subo con Chay, me subo con yo digo, tierra, así, tierra. Cuando me bajo. Ay, Dios mío, sí. Esta es bien miedosa, les digo. Ay, no. Yo, tierra, así, tierra. Oh, tierra, por fin, dice, oígale. Babosa. Dale, pues. Adiós, 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 nos vemos al rato. Bye. adiós, Bye. adiós, Adiós, chicas. Bye, dice. Bye.
Esa yo sé está loca, chica. Ahora entró a las 12, les dije. Y solo se levantó a hacerme la sopa de pollo y con la misma se arregló y se fue porque se levantó como a las... casi a las 10 se levantó ahora, que ella siempre se levanta tarde. Y me trajo a mí, vieron que les mostré también huevito, que me trajo huevo en la mañana. Y pues sí. Mi chica, yo me voy a despedir. Muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Dios me les bendiga. Gracias por todo su apoyo, chicas, que me han estado brindando en medio de esta cuarentena. Porque ustedes, Dios, con la fe en Dios, y ustedes y mi familia que siempre está pendiente, han hecho que esto para mí de verdad sea como nada, de verdad. Gracias, Dios me las bendiga. Les mando un beso. Muchísimas gracias a todas, de verdad. Dios les bendiga.